Bueno, amigos de Orbita Rock, buenas tardes nuevamente en nuestras entrevistas de cuarentena. Hoy estamos aquí para conversar un rato con Raúl Sencillez de Los Caligaris de Argentina, una banda pues ya muy conocida en Colombia, 23 años de carrera musical, 9 trabajos discográficos y pues que hemos tenido en varias ocasiones en nuestro país, en varios shows en vivo impresionantes. Entonces, hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por este espacio, gracias por la presentación. Desde Córdoba, República Argentina, justamente en este momento estoy con la bandera de Córdoba y la bandera de Argentina. Acá estamos en nuestra sala de ensayo, en barrio Alta Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y también tenemos la bandera de Colombia, para que vean que Colombia también ocupa un lugar muy importante. Ahí tenemos la banderita. Y bueno, por supuesto, grandes amigos y amigas tenemos por allá. Y bueno, estamos transformándonos en una especie de no sé cómo llamarnos, de músicos hemos pasado a ser una especie de androides que estamos todo el día con el celular en la mano, inventando o reinventándonos en este 2020 que nos ha tomado por sorpresa a todos con esta pandemia que nos ha hecho agudizar el ingenio como para seguir en contacto con el público, aprovechando estas nuevas tecnologías, las plataformas digitales y demás. Así que bueno, gracias por este contacto. Gracias, pues nuevamente bienvenido. Vamos a entrar en materia. Háblanos un poco del más reciente disco de Los Caligaris, titulado Salva, que presentaron en octubre de 2019 y en el cual tuvieron colaboraciones de varios artistas amigos. ¿Cómo les ha ido con este nuevo disco? Bueno, muy bien. Es más, ayer nos acaban de dar la noticia que está nominado nuestro nuevo disco en 2 ternas de los premios más importantes que se dan acá a la música en Argentina, que son los premios Carlos Gardel. Justo ahí llamaron al teléfono y esas cosas suceden, ¿viste? Cuando uno está en vivo. La magia del vivo. Exactamente. Así que, nada, lo que te decía de Salva, que es nuestra flamante producción discográfica, que le pusimos Salva un poco porque consideramos y sabemos que la música salva, a nosotros Los Caligaris nos salvó de tener que haber trabajado otra cosa. Y el señor que nos hospedó en su casa en las primeras giras por México se llama Don Salvador González. Nosotros siempre cariñosamente le dijimos Salva. Y bueno, fue una manera de homenajear a él y a tanta gente que nos ha hecho el aguante. Y bueno, Salva está nominado, como te decía, en los premios más importantes de la música en Argentina, que son nada más y nada menos que los premios Carlos Gardel. Así que nada, lo importante es competir, como dice el dicho, y estamos felices de estar presentándole al mundo un disco que aún no hemos tocado mucho en vivo. De hecho, lo íbamos a presentar en el transcurso de este año por distintos lugares y no llegamos a presentarlo, así que cuando pase todo esto del coronavirus, saldremos a la calle con un disco que creo que no puede tener mejor nombre que Salva, ¿no? Ya vendrá el desquite, ¿no? Bueno, recientemente presentan una nueva canción, en teoría una versión acústica de una canción que se llama Un Rato de Amor, perteneciente al disco Salva. ¿Por qué escogieron esta canción? Y háblanos un poco acerca de la producción de esta versión acústica. Bueno, cuando empezó todo esto de la cuarentena, mucha gente nos empezó a decir y podrían aprovechar ahora este momento de aislamiento, de cuarentena, para componer canciones nuevas y para sacar un nuevo disco. Nuestro disco es prácticamente flamante, o sea, no hemos tenido ni la posibilidad de tocarlo en vivo. Entonces dijimos, bueno, antes de grabar un nuevo disco, hagamos nuevas versiones de las canciones nuevas. Uh-huh. Y así fue que surgió la idea de hacer un formato acústico de Un Rato de Amor y de otras tantas otras canciones que tiene este nuevo material, en donde poco a poco la van a ir descubriendo. De hecho, estamos trabajando en un montón de situaciones que tienen que ver con este nuevo disco, con Salva, como por ejemplo, dentro de muy poquitos días vamos a sacar a la luz un documental de lo que fue la grabación de nuestro nuevo disco, que en realidad siempre tuvimos la intención de mostrar un poco cómo es la antesala o la cocina de Los Caligaris cuando estamos no solamente arriba del escenario, sino en el momento que estamos grabando un disco, que es un momento hermoso y mágico, donde, bueno, por supuesto, no todo es alegría, no todo es color de rosa, hay discusiones, hay peleas,
Por suerte somos una banda que somos amigos y nos llevamos muy bien, pero bueno, que, era una manera también de aprovechar este tiempo como para mostrar ese material. Y bueno, está nuestro amigo Chelfo Gómez ahí trabajando a full con eso y estamos viendo los adelantos, los avances y consideramos que al público Caligari y al público que no conoce la banda también nos parece que va a ser un lindo material como para que descubran esta banda que está próxima a cumplir 23 años y que nada, que está trabajando de manera incansable. Siempre fuimos una banda muy inquieta, más que trabajadores somos inquietos y tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta y bueno, dentro de pocos días va a salir a la luz, después del show que vamos a dar, nuestro primer concierto vía streaming, va a salir en cápsulas, en distintas ediciones, este documental que va a mostrar a los Caligaris desde otro lugar. Nada más y nada menos que adentro de un estudio de grabación, grabando lo que fue nuestro más reciente material discográfico. Bueno, estaremos expectantes de ese documental. Es muy, 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 muy interesante conocer estos procesos internos de las bandas al producir pues, su música y los discos pues, que siempre nos ponen a volar, ¿no? Bueno, adicionalmente, precisamente en este tiempo de cuarentena y en la ola de los conciertos virtuales, vemos que ustedes no se van a quedar atrás. Ustedes tienen preparado un concierto virtual que ya nos mencionabas, una experiencia en vivo el próximo sábado 11 de julio. Cuéntanos cómo va a ser la dinámica y cómo va a ser para que los seguidores accedan y cómo es todo el tema. Bueno, debido a los momentos que estamos viviendo, donde quién sabe cuándo volverán los shows en vivo, los conciertos, surgió la idea y la posibilidad de revivir un show que dimos en un tour que se llamó Espíritu Payaso, donde vamos a revivir un show que dimos muy especial. Fueron cuatro, en realidad, que dimos en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Y bueno, tenemos ese material que es prácticamente inédito. O sea, no es inédito para la gente que estuvo presente ahí en esas cuatro noches, pero para todo lo demás, porque encima este concierto va a tener la posibilidad de que se vea en todas partes del mundo simultáneamente y al mismo tiempo. Y bueno, nos parecía el momento como para presentarlo. Y bueno, obviamente nosotros desde acá, desde Córdoba, desde nuestra humilde sala de ensayo, desde nuestro centro de operaciones, donde se cocinan las ideas, donde nacen las canciones, vamos a presentar este show. Y por supuesto que también vamos a tocar, vamos a generar algunas situaciones inéditas que también van a ver a los Caligaris de una manera distinta, tratando de capturar esa magia que tenía el concierto en vivo, que bueno, por esta situación que nos lleva a todos a estar encerrados, cada uno en nuestras casas, se nos ocurrió la idea de eso, de compartirlo con todos los amigos que tenemos en distintos países, en distintas partes del mundo, y es por eso que vamos a presentar este 11 de julio el Espíritu Payaso de los Caligaris desde el Auditorio Nacional y desde Córdoba, República Argentina, para toda la gente que se quiera acercar. Lo bueno de todo esto es que van a tener acceso todos aquellos que quieran, va a ser a las 22 horas de Argentina, y bueno, va a tener muchas sorpresas, algún que otro artista invitado, y por supuesto mucho circo, mucha música, mucho color y mucha magia, como son cada una de las presentaciones de los Caligaris. Como caracteriza siempre a los Caligaris, de acuerdo. Lo denominan también el encuentro internacional de payasos, ¿verdad? La reunión más grande de payasos del mundo. Y porque Caligari era un payaso, nosotros homenajeamos a los payasos, consideramos que es una de las profesiones y oficios más nobles que puede haber en el mundo. Los Caligari siempre apuntamos a un público heterogéneo, un público ATR, un público ATP también, apto para todos. Y bueno, esa es un poco la idea, que toda la gente que se sume, que quiera compartir junto a nosotros, se divierta, se entretenga, la pase bien y por un ratito, que más no sea, nos olvidemos de los problemas que tenemos en el diario vivir. Va a ser a través de www.salaestelar.com. ¿Okay? Exactamente. www.salaestelar.com. Allá mismo también consiguen los tickets, los accesos para disfrutarlo. 8 p.m. hora de Colombia, 10 p.m. hora Argentina. ¿Okay? Exactamente. Para que no lo olviden. Bueno, además de esto, hemos visto que en este tiempo de confinamiento, ustedes, para estar más cerca de sus fans, han creado un espacio virtual llamado Cali Vivo. ¿A qué se debe esta iniciativa? Bueno, cuando llegó lo del confinamiento y todo esto de la cuarentena, que no podíamos salir cada uno de su casa, empezamos a buscar situaciones y tratar de encontrarnos
y aprovechar las nuevas tecnologías como para estar en contacto no solamente entre nosotros, sino con nuestro público. Y surgió la idea de hacer un programa especial todos los viernes a las 22 horas de Argentina, en donde cada viernes desarrollábamos historias, anécdotas, situaciones de lo que fueron las grabaciones de cada uno de nuestros discos. Empezamos con el primero, después pasamos al quinto, del quinto al séptimo, del séptimo al segundo, y así no fuimos cronológicos, y en cada disco participaban distintos amigos, artistas que participaron en la grabación de cada uno de los discos. El programa llegó a las 10 emisiones, los Caligaris tenemos 10 discos hasta el momento, y bueno, llegó un momento que no teníamos más discos para contar. Entonces ahí llegó el momento de la flexibilización acá en Córdoba, donde nos podemos empezar a juntar, y bueno, regresamos a nuestra sala de ensayo, donde estoy en este momento, y esta noche es viernes, y es motivo de Cali Vivo, por eso estoy con esta escenografía, con las banderas de los países que hemos visitado, algunos de los países que hemos visitado. Acá estoy en un lugar donde esta noche se va a practicar karaoke, porque los Caligaris tienen dos cantantes, yo toco la batería y también canto, pero la gente también quiere escuchar cantar a los demás integrantes de la banda, entonces acá va a ser el momento del karaoke. Acá tenemos el momento para el acústico de los Caligaris, donde ya están todos los instrumentos probados. Acá vamos a jugar al clásico juego del dibujo. Y bueno, después hay otra sorpresa, tratamos de comunicarnos también con la gente que está del otro lado, que siempre nos tira buena onda. Bueno, hay muchas sorpresas. Hoy es una nueva edición de Cali Vivo, 22 horas Argentina, 20 de Colombia. Y los miércoles empezamos también un programa de radio, desde acá mismo, que se llama Payasos en el Aire, y se emite a través de nuestro Facebook y a través de, nuestra página web, www.loscaligaris.com, los miércoles 16 horas Argentina. Estamos todo el tiempo inventando situaciones como para seguir en contacto y, por supuesto, para que no nos olviden. Por supuesto. Esta noche, ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo podemos acceder a ver el canal? A través del Facebook oficial de Los Caligaris, Los Caligaris okay. Oficial. Y ahí, bueno, pueden jugar junto a nosotros y estamos muy al pendiente. La verdad que en este momento que no podemos subirnos al escenario, a la tarima, para hacer lo que nos gusta, hemos trasladado el escenario a las redes sociales, a nuestra sala de ensayo, y es una manera linda de seguir divirtiendo, de seguir jugando y de no extrañar tanto eso que nos apasiona tanto, que es salir a girar, salir a tocar, que bueno, ojalá rogamos a los cielos que cada vez falte menos. Y también la oportunidad de hacer cosas diferentes que tal vez no harían si estuvieran en la dinámica siempre de estar girando. Entonces esa parte también es muy interesante, ¿no? Igualmente creo que lo que va a dejar todo esto es que a partir de que se vuelva poco a poco a reactivar, creo que ya nos embalamos tanto y nos gustó tanto, le agarramos el sabor a estas cosas que creo que vamos a seguir tocando y siguiendo con esta dinámica, porque realmente siempre jugamos un poco a ser de conductor, de animador, y bueno, hoy por hoy con los instrumentos que nos siguen acompañando, pero desde otro lugar, ¿no? Con una cámara, por eso están preparando acá todas los micrófonos, las cámaras y bueno, demás para que salga todo 5-5. Sí, aprovechando que la tecnología ya se presta para hacer todas estas cosas de manera mucho más sencilla. Bueno, pues veo que están ocupados el programa con el Cali Vivo, con el documental, con el próximo programa de radio que van a hacer. ¿La situación actual les ha permitido trabajar en nueva música? ¿Cómo ya es el trabajo de banda en este momento, en esta época de cuarentena? Y sí, estamos trabajando. Nosotros somos una banda, como te decía, muy inquieta, que estamos todo el tiempo en constante movimiento. Estamos haciendo canciones nuevas, por supuesto. Componemos todo el tiempo, la mayoría de la banda componemos. Y bueno, obviamente que también es un momento como para reflexionar, pero como para seguir generando situaciones y bueno, obviamente que la música es algo que está muy presente en nuestras vidas y que lo estamos capitalizando de la manera que se puede, en los tiempos que se puede, porque también el hecho de estar en casa las 24 horas, por ahí nos tenemos que ocupar de otras tareas que de gira a lo mejor no, como atender a los hijos, tender las camas, lavar los platos, barrer, tender las camas. Pero bueno, todo se hace con mucha alegría, con optimismo y por supuesto que va a seguir habiendo sorpresa de Caligari, Caligari por mucho rato más, porque es nuestro modo de vida, es lo que nos motiva, es nuestro motor. Llevamos más de la mitad de nuestras vidas en los Caligaris y creo que si hoy por hoy vos le preguntás cuál sería el sueño de los Caligaris es
volvernos viejitos y seguir tocando o seguir haciendo estas situaciones porque es lo que amamos. De acuerdo. Bueno, Raúl, agradeciendo tu tiempo, quisiera que te despidas dejándole un mensaje a los seguidores aquí en Colombia y los invites a este show virtual del próximo 11 de julio. Por supuesto, a los grandes amigos que tenemos en Colombia, con muchísimo cariño, le mandamos un abrazo gigante y hacemos extensiva la invitación para todos, para todas, este 11 de julio a través de salaestelar.com. Pueden ver y revivir el espíritu payaso de los Caligaris con un montón de canciones, muchísima música, magia, circo, sorpresas y mucho más en un show más que especial, nuestro primer show de streaming, nuestro primer concierto en cuarentena. Ojalá que todo esto se solucione pronto también para vernos cara a cara, pero bueno, se nos ocurría una linda situación, volver al escenario a través de la reunión más grande de payasos del mundo este 11 de julio por Sala Estelar Los Caligaris. Nos veremos entonces este 11 de julio en la reunión más grande de payasos y a ustedes los esperamos en la próxima entrevista de cuarentena, amigos de Orbita Rock. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente de Orbita Rock. Un abrazo, un beso y bendiciones.